Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Y miren, el día de hoy vamos a aprender a realizar esta puntada que está tejida a gancho. Miren ustedes, qué hermoso, qué simétrico. Una puntada muy propia para suéteres, para cobijas, para gorros, para bufandas y dependiendo del estambre o de la lana que ustedes estén ocupando, puede ser utilizada en un sinfín de prendas. Miren ustedes, consta de cuatro vueltas y es muy sencilla, múltiplo de dos. Para eso, nosotros, esta que estamos viendo, la he tejido con un gancho del número 4. Si se ve, es el número 4. 4, 4, 4. Ese. Y estoy utilizando un estambre o una lana acrílica, ¿sí? Que le llaman trenzal. ¿Sí? Está como trenzadito. Si se ve. No se ve, a ver. Así. Ya lo vi. Exactamente. Este es el estambre que estamos utilizando para tener esta vista. Bien, yo ahorita para mostrarles a ustedes voy a montar rápidamente una muestra de 10 puntos. No necesito más para poderles mostrar. Y es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esta muestra que ustedes están viendo es de 40 puntos. Quiero pedirles por favor que su muestra la tejan de este tamaño para que se den cuenta de cómo lo pueden tejer. Hay quienes tejen muy parejito. Lamentablemente no es mi caso. ¿Sí? Yo a mí me cuesta, no sé si es un poco de trabajo o es costumbre, pero para mí lo que son las dos primeras vueltas casi siempre me salen un poquito más apretadas y ya después como que le agarro ya bien el asunto al estambre y empiezo a tejer parejo. Sí, hay quienes tejan parejito desde el principio, pero pues siempre es bueno tener una muestra para saber cómo estamos tejiendo. Y entonces miren ustedes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, voy a poner otras dos por si acaso, muy bien, ¿sí? Y subo con una cadena de elevación. Primera vuelta, puros puntos bajos, ¿sí? Nos vamos con puro punto bajo. Esto es el caso de la muestra. Para que la veamos más cuadradita. Recuerden que ustedes van a montar 40 puntos. Aquí por cuestiones de tiempo, pues solo hemos montado 10. Y nos vamos todas, 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 puntos bajos. Bien, aquí vamos. Aquí vamos. Espero no demorar demasiado, digo yo que no, pero bueno, ahí la hebra metiche, siempre la hebra metiche. Ok, llegamos aquí al inicio y he terminado la primera vuelta que son puros puntos bajos. Ok, bien. Segunda vuelta. Yo subo con uno, dos. ¿Sí? Bien. A partir estos dos corresponden a un punto alto. ¿Sí? Entonces, esta primer cadena no la tejo porque corresponden aquí. Y todo lo demás me voy puntos altos. 1, 2. Lazada,
Paso 1, 2. Ay, ahora metiche. Pasada. Monto 1, 2. Lazada. Toda la segunda vuelta son puntos altos. ¿Sale? Así para que vayamos preparando. Si ustedes van a tejer un suéter, pueden, después del resorte, si lo hicieron agujas o si lo hicieron de puntos bajos en relieve, pueden brincarse la vuelta número 1 y directamente montar lo que son los puntos altos. ¿Ok? Y voy terminando mi vuelta número 2. Aquí está mi último punto y mi punto alto. Bien. Vuelta número 3. ¿Sí? La vuelta número 3 es cadena de elevación y nos vamos con puro punto bajo. ¿Sí? Aquí estamos, punto bajo, punto bajo, punto bajo, otro punto bajo, seguimos con punto bajo. A continuación, un punto bajo. ¿Sí? Ah, pues dijimos que toda la vuelta de punto bajo, ¿verdad? Bien. Ok, pues, no nos hace daño recibir la instrucción. Puntos bajos. Tercera vuelta, puntos bajos. Ok, llego al final. Aquí está. Uno, dos. Sí, ese está, ok. Perfecto, muy bien, punto abajo. Bien, hemos terminado la vuelta número 3. Vamos con la 4. Subimos con 1, 2. 1, 2. Ok. Va a ser de puntos altos. Entonces, fíjense bien. Esta cadena que hicimos aquí, pues corresponde a las cadenas de acá. Lazada. Vamos a hacer un punto alto en relieve, pero no lo vamos a montar aquí en la tercera fila de los puntos bajos. Nos vamos hasta el punto alto de aquí abajo, metemos el gancho enfrente hacia atrás, empujamos el punto para sacar el gancho rodeándolo, tomamos lazada y jalamos. Que quede a la misma altura y ahí es donde rematamos. Uno, dos. Segundo va a ser, ahora sí, en la línea de los puntos bajos. Entonces me brinco la cadena que corresponde a este y en la que sigue hago mi punto bajo. Siguiente punto, lazada, me voy hasta abajo, es en relieve, paso por atrás del punto, jalo y uno y dos pasadas. El que sigue va sobre la vuelta de los puntos bajos. El que sigue para abajo, ¿sí? Nos brincamos este. El que sigue aquí, buen relieve. Jalen, jalen, porque necesitamos que esto quede en relieve. Jalo y arriba, fíjense, ya vieron a qué altura quedó. A esa altura, uno y dos, para que la pancita quede así gordita. ¿Sí? El que sigue aquí, en la línea de puntos bajos. Y así nos vamos alternando uno tras otro. Jalo para que quede a la misma altura. Y es uno y dos. ¿Sí? Para que no se nos frunza. Sobre la línea de puntos bajos. Luego me voy hasta el de abajo. Tomo lazada. Uno y dos. Así. Llego. Termino. ¿Ya vieron? El último punto no lo vayan a hacer de relieve. Háganlo normal. Para diferenciar estos puntos, este punto que estamos nosotros dejando en la orilla, nos va a servir para unir después, si estamos tejiendo un suéter, poderlo nosotros tener de dónde detenernos para
coserlo para unirlo y que nos quede bonito sin deformar nuestra puntada. ¿Sale? Entonces he terminado la vuelta número 4. Sí, voy a la vuelta número 5, cadena de elevación. ¿Y qué creen? Bien difícil. Puros puntos bajos. Entonces, el primero punto bajo, el segundo punto bajo, el tercero punto bajo, el cuarto punto bajo, el quinto punto bajo. Y así, toda la vuelta son puntos bajos. ¿Sí? Y en la que sigue, que es la vuelta número 6, ¿sí? Será la última de nuestro motivo. Aquí un punto bajo y en la cadena de elevación, punto bajo. Terminé la vuelta número 5. Vamos a la vuelta número 6. Subo con 2. Esos 2 corresponden a las que estamos nosotros subiendo aquí. ¿Sale? Ahora, en la vuelta número 2, fue 1, 2, 3. En la vuelta número 4, sí, el primero fue en relieve. Aquí en la vuelta número 6, no. Entonces, únicamente hacemos punto alto. ¿Sí? El que sigue, si va a ser en relieve, lo vamos a tomar aquí junto al otro. Y aquí tomamos la lazada, jalo, así, jaloncito, y hago mis dos pasadas. El que sigue va sobre los puntos bajos. El que sigue va hasta la vuelta de abajo, nos bajamos hasta la 4, en relieve, jalamos para que se haga gordita la pancita. Muy bien, y nuestras dos pasadas. El que sigue, punto bajo normal sobre los puntos bajos. ¿Sí? Es punto alto, yo porque ando diciendo punto bajo, disculpen. ¿Sí? El que sigue es punto alto en relieve desde abajo, desde la cuarta vuelta, jalo. Y hago mis dos pasadas. Luego sigue punto alto. Aquí sobre los puntos bajos, punto alto. El que sigue es en relieve, jalo. ¿Sí? Mis dos pasadas, el que sigue, punto alto. El que sigue es en relieve. Muy bien. Lo termino. Y entonces llegamos al final. Nuevamente la recomendación es que el punto alto no lo hagan en relieve, háganlo normal. Y así va quedando nuestra puntada. Y así es como se ve. Entonces, a partir de aquí empezamos a repetir de la vuelta 2, 3 y 4 hasta el largo y ancho que ustedes quieran. Así es como queda. Así es como se ve. Espero que les haya gustado. Denle like al video si es así. Suscríbanse si no se han suscrito. Síganos en nuestras redes sociales. Somos Tejiendo Sueños, el del gorrito de colores, no se les olvide. ¿Sí? Y pues nada, nos vemos en la próxima. ¡Chao!